Félix Antonio Grandés Lévano es uno de los más jóvenes y paradójicamente también más prontuariados delincuentes. Él fue detenido el pasado domingo vinculado a la banda Los Malditos de Arancibia. Tiene en su contra 21 denuncias por delitos como tráfico ilegal de drogas, tenencia ilegal de armas, lesiones graves. Nadie se explicaba cómo no estaba detenido con tantísimas denuncias. Su captura obedece a una acusación por el asesinato de un joven. Julio Chuquitaipe y Juan Carlos Vera con el reportaje. Félix Antonio Grandes Lévano, conocido como Bebacho. Y frente a nosotros, rodeado de agentes de homicidios, el terror de Barrios Altos. Ahí está, nuevamente detenido, esta vez en manos de homicidios por la muerte de Nazaret. ¿Qué le dices a la mamá de Nazaret? ¿Ah? ¿Te da risa? Se ríe, disfruta. Es la arrogancia desmedida, propia de un avezado asesino. ¿Qué le dices a la niña que atropellaste en la mototaxi? Soy inocente, yo soy inocente. ¿Por qué saliste del penal? Inocente. No tengo ¿qué haces en la calle? Muerte, ¿no? Que se investigue bien el caso, nada más. Te han reconocido dos testigos, te han dicho que te vieron matarlo. Apenas 21 años. En su historial, más de 25 denuncias. 10 en flagrancia. Homicidio, robo agravado, asalto en banda, atropello subsecuente de muerte, tenencia ilegal de armas y lesiones. Ni se inmuta. Félix Antonio Grandes Lévano, el terror de Barrios Altos. Fue detenido por la división de secuestros hace un año. Hace 3 meses volvió a la calle. Y acá está. Nuevamente. Eso. Ahí está. Valiente eres, ¿no? 2 ingresos al penal. 2 intentos de asesinato. Intentaron matarlo a balazos en diciembre. Fue operado de emergencia. Perdió el vaso. Le salvaron la vida y siguió delinquiendo. Esta vez detenido por mandato judicial. ¿Qué imagen? De un torito rojo. ¿La figura de qué? De Chicago. El nombre de Zuleika. De un rosario. ¿Con una cadena? Sí, en forma de cadena, ¿no? Y ahora Bebacho. El egocentrismo de alias Bebacho, en toda su magnitud, frente a los agentes de homicidios. ¿Qué tal el acá? Él tiene el lado derecho, el derecho al cuello. Y en el cuello, lado derecho, una figura de un diablo, ¿estamos? ¿Qué es esta hueá? Tribal. Ya, es un tribal. ¿Un tribal de cuánto? Genérico no. Tus piernas, tu muslo. Pierna. No, es un PDM. Bájate, bájate, bájate. No quiere ver. Date la vuelta, date la vuelta. Cuenta orgulloso cada uno de los cortes que él mismo se hizo en el antebrazo. La vieja costumbre de Lampa, a manera de ritual carcelario. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13, ¿no? ¿Y esto? Eso es un legato, ¿eh? Ahora. Ya, 13. En el abdomen, la cicatriz de 30 centímetros, producto de la operación que le salvó la vida. Intentaron matarlo en diciembre. Un balazo le perforó el abdomen y le destruyó el vaso. Sobrevivió y siguió delinquiendo. Este era alias Bebacho, días antes de ser detenido por los agentes de homicidios. Selfie con esa arrogancia y narcisismo llevados al extremo. Filtros rostro de bebé y la mano en forma de pistola. Fotografías tomadas por su nueva pareja, una joven de solo 18 años, quien posa orgullosa junto a este criminal. Asistió al colegio solo hasta sexto de primaria, repitió 2 grados y abandonó todo estudio. Desde ahí, con apenas 12 años, empezó con los arrebatos cada vez más violentos.
aprovechando el tráfico con dirección al mercado central. Rápidamente pasó del robo de celulares a los asaltos en banda y desde ahí a las extorsiones a comerciantes a punta de pistola. Es alias Bebacho, manejando la camioneta de su papá. Lunas polarizadas y techo solar. En su nuevo Facebook, nuevamente haciendo alarde de esa fama en el mundo de Lampa, junto a su nombre, la frase: no robo, solo secuestro. Seguida del aviso para todos sus seguidores, estando preso, adentro o afuera, siempre he sido intocable. Bueno, es una persona narcisista que más piensa en la satisfacción de sus propios intereses, al bien común, que lo hace proclive a poder cometer hechos violentos, ¿no? Fue detenido hace 2 años por agentes de secuestros, pese a su amplio historial. Y haber sido capturado con un arma automática, pasó menos de 1 año preso. Fue devuelto a la calle el 28 de octubre del año pasado, gracias a una sospechosa decisión judicial, directo a seguir robando. La fiscal me dijo que era, lo tomaron ellos como un simple accidente, que si mi hija no hubiera caminado un poquito más adelante y que si hubiera estado atrás, no le pasaba eso. Sin embargo, la privilegiada suerte de este peligroso sujeto llegó a su fin nuevamente esta semana. Debido a un violento asesinato ocurrido el 9 de marzo del 2019 en el corazón de Barrios Altos. A consecuencia del cual se asesinó a Nazaret Paredes Wong. ¿Un muchacho de qué edad, coronel? De 18 años. Le dispararon hasta en 4 oportunidades. Está bien, tu reloj. Tu reloj. Ya, ¿para qué consideran que va a ser? Tu arete. Tu arete también. Tu gorro, dale, Según la investigación de homicidios y la corroboración de 2 testigos presenciales del hecho criminal, alias Bebacho habría manejado la moto que llevó a los sicarios. Y cuando la víctima yacía muerta en el pavimento, le arrebató el celular y lo pateó. Es lo que a mí más escalofríos me dio, ¿no? Cómo después de ya haberlo muerto, puedes seguir odiándolo y patearlo. Kelly D. Wong sostiene la foto de su hijo, de solo 18 años. Hace 2 años se lo arrebataron a balazos. Y es ahora que me están dando la oportunidad de yo poder hablar por parte de mi hijo, porque él jamás se va a poder defender en esta vida. Junto a la versión de 2 nuevos testigos que colocan a alias Bebacho en la escena del violento crimen, existen también mensajes escritos por este delincuente a la víctima, anticipando lo que pasaría semanas después. Oye, chibolo con no te quiero ver acá porque te voy a dejar calato, vas a ver. Te voy a chapar, va a ver con. Hasta la cara te voy a escupir, perro con. El único, toda la vida, tu papá Bebacho. Palabra de alias Bebacho. Una persona sin sentimientos, una persona ya delatada, para mí es una persona despiadada. 2 años luchando sin descanso, tienen hoy una luz de esperanza. Y no solamente lo hago por él, lo hago por esa joven que nunca obtuvo justicia. Lejos de mostrar arrepentimiento, este es alias Bebacho, frente a nuestras cámaras. Félix Antonio Grandes Lébano, el terror de Barrios Altos. Fue detenido por la división de secuestros hace 1 año. Hace 3 meses volvió a la calle y acá está, nuevamente. Eso.
intenta en vano amedrentarnos. ¿Detenido? Sí, sí, detenido. La puerta ancha, por favor. La puerta ancha. La libraste dos veces. Mira con quién estás ahora. Ah, aprovecha, que te está viendo tu familia. ¿Qué le di? Nuevamente al penal. Este es el hacha, ¿no? ¿Ah? El efímero poder de este criminal, hoy reducido, esposado y rodeado de agentes de homicidios, continúa con esa puesta en escena, también ensayada. Esta vez, detenido por mandato judicial. Fue enviado al penal de Huaral por tenencia ilegal de armas. No pasó ni un año y volvió a la calle a seguir robando. Él prácticamente consideraba de que podía seguir realizando sus actividades en la impunidad. Hoy, un mandato judicial por una muerte a balazos lo vuelve a poner tras las rejas. Va a haber justicia de los hombres, justicia de la ley, pero como madre, yo jamás voy a poder abrazar a mi hijo nunca más. A mí me mutilaron la vida. ¿Es acaso el fin de este peligroso delincuente juvenil? Solo el sistema de justicia, que lo premió con una segunda libertad en octubre del año pasado, nos lo dirá. ¿Te gusta venir al edificio? ¿Te gusta venir, dime? ¿Por qué se te acusa a ti? Estoy tranquilo, jefe. ¿Te gusta pasar el domingo acá? Jefe, normal. ¿Normal? Tengo mi tío también que son policías. ¿Ah, sí? Mira, ¿qué tal el ejemplo? Y este sujeto tiene solo 21 años. Ojo que no es solo la muerte a balazos en contra de este joven, Nazaret Paredes. También Bebacho es acusado de matar a Elizabeth Sedano, una chica de 18 años a quien para robarle su celular la embistió con su mototaxi en Barrios Altos. Realmente terrorífico. Vamos ahora con un hecho.